Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Hace mucho que quería hacer este video, no sabía si hacerlo o no, porque nada, me pude comprar mi casa, como ya muchos saben, lo publiqué en Instagram, pero bueno, como hay gente que en Instagram no me da mucha bola, querían que haga video de YouTube. ¿Por qué no había hecho este antes? Les cuento. El lugar es nuevo, entonces al ser nuevo, viene con pocas cosas, o sea, es como, viene vacío, con todo vacío. Entonces yo quería esperar a tenerlo bien piola como yo quería, con todos los muebles que yo quería, con todo armado, pero falta mucho para eso y tipo no daba que esté tanto tiempo sin mostrarles nada y ya estaba mudado hace una banda, y como hace ya 2-3 meses, no sé cuánto estoy. Así que nada, lo voy a mostrar igual, sin nada, les voy a ir contando, de paso aprovecho el video para contarles lo que quiero armar y después cuando ya esté armado capaz que hago otro, tipo como un update o no sé, algo de eso voy a inventar. También lo voy a hacer así solo, o sea, no me voy a grabar a mí mostrando así todo, voy a grabar tipo de afuera y les voy a ir señalando. Dale. Bueno, acá estamos en la entrada. Ahí está el polito. Ya que todos conocen, le voy a tapar la patente por las dudas. Editor. Vamos a entrar. Vamos por acá. Es una escalerita. Tuc. Arranca el primer piso. Van a haber muchos muebles y cosas que no van. Como esto, por ejemplo. Acá entramos. A ver si pongo así. Wow, ahí va mejor. Bueno. Este mueble, por ejemplo, lo tenía en el departamento. No sé si se va a quedar o no. Ahora lo estoy usando para apoyar cosas, zapatillas o lo que sea. Cuando entro, yo me saco todo. Este es el living. Tuc. Con la cocina, ahora voy a mostrar por detalle. No sé si prefieren que lo haga así angular. Este es el sillón que se lo compré a mi amigo de Casa Thompson, que es un amigo mío que me dejó el counter de Córdoba, que hace altos sillones. Sillón gigante. Acá tengo, para que saque un poquito, mis Jaggers. Este lo traje de Alemania, que es de litro, que acá no hay. Y ese también, que es como un recipiente. Tengo un par de gorritas, los picantitos, se cayó el juego de Platense. Cosas de Platense, cosas que me dio mi novia. Acá, mi idea, yo lo que quiero hacer es poner... No tengo ni mesita de luz, de ratona. Lo que quiero hacer es poner un mueble entero así largo con un panel como de esos que parecen como símil madera o piedra, no sé. Y la tele colgando, ¿se entiende? Como para apoyar arriba, tipo algo que ocupe toda la pared. Así que nada, eso va a estar pronto. Estoy en un barrio, barrio, barrio. No quiero mostrar mucho afuera. Pero bueno, tengo un balconcito acá. Que tiene ahí una... ¿Cómo se llama? Acá para apoyar algo chiquitito. Ahí debería ir el... ¿Cómo se llama? El lavarropa, que todavía no tengo. Y acá es probable que ponga una parrillita. Ahí, que la vaya a mandar a armar. Pero nada, es super, una zona súper residencial. Mesa grande, que la puse al lado de la cocina. Acá tengo la cocina, que también es súper grande. Tengo como lugar acá para poner, que yo, fruto seco, que ahora lo tengo vacío. Las tazas de Platense, del counter. Miren esta taza del counter. Aprovecho para mostrarla, que nunca la mostré, me parece. Miren. Me la dio mi amigo de CCR Store, Mariano. Así que le mando un saludo si está mirando. Hornito, y de este lado también, con mi cafetera, heladera, que la tengo pelada. No tengo nada. La voy a tener que ir al supermercado apenas termine, porque estoy en bola. Un bañito. Ven, por ejemplo, estas cosas. No tengo todavía para poner las cosas que las tengo que mandar a hacer. Tengo, por ejemplo, el higiénico ahí, la toallita ahí. Pero bueno, ¿qué onda? Bueno, ahí seguimos. Ahí están mis Jaggers. Vamos para arriba. Tienen que llegar. Ya les mostré más o menos lo que quería hacer abajo. Vamos para arriba. Seguimos, ¿eh? Por ejemplo, este mueble es una vasita de luz que tenía, que no sé dónde ponerla. Va a volar. Acá algo voy a tener que armar, no sé bien qué, pero algo voy a armar. Tengo un bañito. Tengo para guardar las cosas. Espejo grande. Cosito ahí. Le mandé a hacer la mampara, ¿ves? Los cositos esos para poner las cosas. Yo odio las bañaderas, entonces este baño me viene joya. Porque entras, prendés, salís y nos vimos. Así que nada, eso es un golazo. Después, vamos a mi cuarto de la computadora. Por ejemplo, también tengo esto, que es un zapatero. Tengo zapatillas viejas que no uso, que no sé si va a quedar o no. Este es mi cuarto para el stream, que ya lo conocen. Que es bastante grande. El stream parece chico, pero... Para que tengan noción, para los que les interesa,
Estas placas son de 60 por 60. O sea, no sé cuánto tiene de largo y de ancho, pero es bastante grande. Acá está mi setup que ya muchos conocen. No tengo trípode, así que uso eso. Tac. Tengo vista también al frente, tuki. Silloncito con el escudo platense. El placar este es gigante también. Acá tengo solamente las remeras. Sí, soy bastante ordenado. Ahí tengo como las que uso en el día a día. O en el día a día o abajo de, de los bus y cosas así. Y acá tengo como las facheras o para salir o cosas así por color. Y los timbos y todo eso. Y les cuento, por ejemplo, lo que yo quiero hacer acá, ya que aprovechamos que les estoy contando todo, es ahí atrás poner el escudo este colgando, que todavía no lo hice porque no tengo la agujereadora. Lo quiero hacer una agujereadora. El escudo ese colgando en el medio y después los escudos que ya varios conocen, que los tengo acá, miren. Estos, el de Van Persie, los de Platense, tuk, 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 todos esos, los quiero poner ahí los 5. Y después, allá enfrente, lo que tengo ganas de hacer es todas las remeras de mis equipos, que los voy a mostrar, no me acuerdo si están acá, no, este es el de Platense, acá. Todas las remeras de mis equipos, ¿ves? De los equipos, digamos, que marcaron mi carrera, tipo Cosco Army, Furious en China, la de Isurus, la de Guerrero del Mago, la de 2 Kill, tengo unos cuantos, encuadrarlas y ponerlas ahí, ponerle 5 o 6 colgadas ahí. Entonces el cuarto queda re zarpado. Y después no sé si voy a poner otro mueble o no, pero no sé qué carajo poner acá, la verdad. Capaz que se quede porque sirve para apoyar cosas y listo. Bueno, continuamos. Acá seguramente también un espejo, algo de eso voy a poner. Por ejemplo, ¿ves? Me faltan, eso todavía no lo puse, ciertas cosas que todavía faltan. Mi cuarto, tuc. Tengo también otro mueble grande. Acá tengo todas las camperas. Tuki, zapatillas también. Tengo lugar para guardar de todo. Bueno, acá hay calzones, creo que hay chomba, short. Tengo todo más o menos ordenadito. Y acá tengo todos los buzos y más zapatillas. Tic. Y ahí es donde llevo la ropa para guardar. Veo, por ejemplo, también este mueble que no sé si lo voy a dejar o no. Lo tenía en el departamento, la mesita de luz también. Quiero comprar esos racks que vienen con la parte de abajo, respaldo y las mesitas de luz, ¿viste? Pero, bueno, nada. No sé cuándo lo voy a hacer. Y otro bañito más, que también le faltan cosas para colgar, que no lo uso nunca, pero hay un bañito más acá para usar. Así que nada, guachos, ese es el video de mi casa, mi propia casa. Como dije en Instagram, realmente, o sea, les agradezco a todos. Yo hace, no sé, antes de la pandemia, ni siquiera tenía ingresos con Twitch, prácticamente. Yo ya laburaba en show y todo, pero no tenía casi ingresos. Y nada, lo que surgió esta pandemia para mí, en el stream, en YouTube, en todo, crecí un montón. Gracias a todos los que me bancan, todos los que usan los códigos de las páginas. Nada, o sea, posta que es increíble lo que logré y lo que me hicieron lograr ustedes en este tiempo. Nada, como dije antes, les vuelvo a agradecer realmente que en este tiempo yo me haya podido comprar una casa, ya tener un techo para morir en un país que casi nadie puede aspirar a algo así, la verdad es bastante complicado. No hablo de ningún partido político ni nada por el estilo, sino que realmente es prácticamente imposible o muy difícil para alguien llegar a esto, y que yo lo haya logrado en poco tiempo, la verdad que, nada, es una locura. Así que nada, gracias por consumir mi contenido, gracias por bancarme. Voy a dar lo mejor que pueda para aprovechar todas las oportunidades que tengan y nada, y seguir creciendo. Así que gracias, gente, espero que les haya gustado y nos vemos.